Las administraciones normalmente trabajamos en una determinada plataforma muy sesgadas, ¿no? Estamos en plataformas normalmente en las que somos iguales y hablamos el mismo idioma con todos los que están en esa plataforma. ¿Qué es lo bueno que tiene el día después? Bueno, pues yo creo que lo principal es que hay muchos actores, actores diferentes, actores que hablamos en igualdad, hablamos lo público, hablamos con lo privado, hablamos con las instituciones. Para mí también que es muy interesante del día después es la figura que lo habéis comentado antes del facilitador. El facilitador y el impulsor, es decir, el ritmo de desarrollo que se está llevando a cabo con el día después en plataformas normales y en asociaciones y redes normales en las que estamos habitualmente las instituciones públicas, no hubiéramos tenido nunca este ritmo. Bueno, día después es una ilusión. Día después es una esperanza, pero también es una voluntad de que el bien común esté en el centro de la estrategia de salida en este lío en el que nos hemos metido o en el que nos han metido. En este sentido, día después es una apuesta no a priorística, este es un elemento fundamental, es una apuesta no a priorística por el diálogo, pero también por la co-creación, por la acción entre diferentes. Que de cuando en marzo nos confinan y aquí nos quedamos todos descolocados, desubicados, desorientados, yo por lo menos encontramos en esta red un espacio de reflexión sosegada, de intercambio de visiones, de puntos de vista que nos ayudan a reflexionar mejor sobre los problemas totalmente inéditos con los que nos estamos encontrando en la ciudad de Valencia como fruto del confinamiento. Me inspira la idea de estar entre todos y entre todas, entre personas de procedencias muy diferentes, de ópticas muy distintas y de visiones muy complementarias entre sí, estar intentando aportar cómo nos gustaría que fuera el día después. Por lo tanto, me inspira sobre todo colaboración, me inspira mezcla, me inspira hibridación y me inspira mestizaje, fundamentalmente. El día de después me inspira a muchas cosas. Fundamentalmente me inspira voluntad, motivación, idealismo y realismo. Para mí el día después ha sido una experiencia, estos poquitos meses de recorrido, llena de energía y de ilusión por el cambio. Fundamentalmente dos cosas. Por un lado, co-creación y por otro lado, entorno colaborativo. Al final lo que se ha conseguido es un grupo de personas trabajando conjuntamente para llegar a objetivos comunes y esto no es tan habitual en nuestro entorno como parece. Además, la otra cosa que me parece muy llamativa es que de alguna manera la suma de las inteligencias de cada uno de los que estábamos allí era menor que la inteligencia colectiva que se produce en las reuniones, así que realmente es un caso desde mi punto de vista excepcional. Las cosas que más me inspiran, bueno, pues yo creo que la esencia de esta alianza, ¿no? Que es este trabajo colaborativo, multiactor, el compromiso, la generosidad de las personas que participan en la alianza, pero también de mis compañeros de comunidad. Para mí el día después me parece una iniciativa necesaria, única y vanguardista en el sentido de que es capaz de dejar un entorno del que siempre hemos hablado, de su necesidad, que es un entorno multiactor, ¿vale? Multiactor, multidisciplinar e interdisciplinar, y sobre todo un espacio protegido, un espacio seguro, un espacio de confianza para la co-creación. No estamos solamente diagnosticando, no estamos solamente articulando una crítica, que también, pero el objetivo final es aportar a la construcción de algo, y aportar a la construcción de algo entre todos y entre todas. La idea de unir voluntades, miradas, experiencias, lo cual permite unas visiones inéditas y realmente esperanzadoras en un tema tan complejo como es abordar la desescalada. Al final lo que se ha demostrado es que más allá de las instituciones a las que se pertenezca cada uno, lo importante es contar con personas solventes, inteligentes, que tienen la capacidad de hacer las cosas de forma proactiva. Me quedo con el aprendizaje del enfoque colaborativo que tiene este esquema. Me quedo con la versatilidad de los formatos virtuales que permiten una interacción de personas muy diferentes, personas con un recorrido, con una experiencia y con iniciativas
que las hacen llegar de forma directa y sin ambages a otras personas que tienen en sus manos el poder de decisión. Y entonces me parece francamente grande esa forma de difundirse. Y que nos ayude a concretar propuestas lo más claras posibles y sobre todo lo más aplicables posibles para poner en marcha ese día después, que en el fondo es ya, ese día después ya ha llegado y urge que empecemos a concretar las propuestas y las aportaciones que desde esa pluralidad, desde ese mestizaje de visiones queremos poner encima de la mesa como una contribución. Nueva normalidad la imagino como una nueva era. Una nueva era donde el pensamiento lineal y de corto plazo, que nos ha llevado a estos límites sociales, medioambientales, éticos, incluso financieros y de seguridad humana, ha dado paso a una nueva era de largo plazo, de sostenibilidad y de una visión sistémica de la realidad. Algunas cosas que hemos aprendido durante la pandemia deberían quedarse. Yo creo que hay cosas como, por ejemplo, una nueva versión de la movilidad urbana que sí que se van a quedar. Como la nueva normalidad, me gustaría que incorporara el no olvidar. Me parece que corremos el riesgo de caer en olvidar lo mucho que hemos aprendido. Quizá quitar la pátina lógica de sufrimiento y de pena, pero no borrar los errores cometidos, aprender de esos errores, no ignorar lo grandes que son los problemas que nos enfrentamos. Y esa normalidad a la que debemos aspirar debe ser una normalidad madura, una normalidad 2.0, que permita a la sociedad afrontar mejor las próximas pandemias, porque vendrán más y algunas puede que sean peores, y mejor aún, disminuir el riesgo de que ocurran estas pandemias y otros problemas ambientales, atajar más y mejor desafíos como el cambio climático, que son desafíos gigantes, que espero que la reflexión de estos días nos sirva para afrontarlos mejor. Otros desafíos como la propia desigualdad social y el propio modelo socioeconómico insostenible y detrás de muchos de los problemas que tenemos.